Buenos días. Mire, el tema se está saliendo fuera de... Sí, se está saliendo fuera de control porque la señora no sabe tratar. Vamos a conversar con el señor. Mire, yo me he acercado para decirle, disculpe, le he dicho, buenos días. Le he dicho, buenos días, le he dicho. Buenos días, le he dicho. Ya, mire, buenos días. Agárrame acá tú. Agárrame acá tú. Agárrame acá. Mire. La cuestión es darle solución al problema. Sí, mire, ya, por eso. Pues aclaro, no vamos a mandar nada. Ya, por eso. Por eso vamos a grabar y vamos a llegar a un acuerdo. Mire, nosotros estamos acá más de 100 días. Sí, yo sé. Esto lo hacen cada 3 días, no, cada 2 días. Todos los días. Le da usted la razón. Mire la señora. Todos los días lo hacen. Todos los días echan agua. Sabe que dormimos acá, están las cosas ahí, traen el agua y la mete debajo del esto. Ahorita le digo a la señorita, no, le digo, discúlpeme usted, le digo, ¿con quién puedo conversar para que dejen de hacer esto? Que dejen de hacer esto. Y me dice, estoy limpiando y sigue echando el agua. O sea, ¿cómo le hablamos a una persona que se le dice, buenos días, disculpe usted? ¿Cómo le hablamos? Ahí, en esta parte, no, pero está saltando demasiado. Es que me salto. ¿Y si me enfermo? Si se enferma. Estoy grabando, porque este es actuar de todos los días. O sea, es que es un poquito el criterio. Tengo personas en la calle. Nosotros no somos los indigentes que están allá, que están durmiendo años ahí. Vamos a hacer una cosa. ¿Tú sabes que todos los días tenemos oficiales? Sí. Separando un poquito. No, porque es que. Escucha, un ratito, vamos a hacer algo nosotros. Nosotros nos vamos a encargar de limpiar este perímetro. No queremos que nos estén echando primero, porque la gente no siente el olor de lo que me echan acá. Y yo no sé qué me están echando acá, porque hay químicos que nos pueden matar. Y eso lo sabemos. Queremos coordinar con Defensoría del Pueblo para que no toquen el parque. Nosotros vamos a limpiar esto. Lo vamos a mantener nosotros. No es necesario venir y meterme el agua, hacer toda esta parafernalia. Por cubrir puestos de trabajo, porque hay más cosas que limpiar, acá hay gente que tiene que hacer todos los días. No, antes, ya no. Desde antes que usted llegue. Ya, no, que nos atienda, no. Que nos atienda primero. Cuando a mí me atiendan y me digan, a mí me den solución, me van a limpiar el parque, porque ahorita están violando derecho humano, han tocado, el Congreso me ha tocado 50 artículos. Están haciendo lo que debería hacer una asamblea constituyente. Es otro tema, por eso. Ya no nos van a tocar eso. Es que estamos reclamando por eso. Ya no nos toquen esto, por favor. Si me pueden prestar una escoba para limpiar esto, ya no me toquen el parque. Lo limpiamos nosotros. Nosotros vamos a limpiar esto. Hoy vamos a terminar. Hoy nosotros vamos a terminar. Ya. Me lo limpia entonces, que también me limpie abajo lo que me he ensuciado. Todito. Ya. Me grabas que limpie todito. No quiero conversar yo con la señora. Que limpie debajo de las carpas. Mire ese comportamiento. Estoy diciendo, voy a limpiar. Es el comportamiento. Señor, dice que voy a limpiar. No lo entiendo. Villalobos. Deja de estar grabándome, ¿ya? No hay... Usted es servidor público. ¿Por qué me graba? ¡Delante! Acá hablan todos. Y no queremos ese tipo de gente trabajando en el sector público que tiene contacto con el ciudadano. Todos hablan. Porque le falta el respeto al ciudadano. Habla el jefe y hablan las personas de trabajo también. Tienen que estar calladitos mientras el jefe habla. ¿Por qué se meten los personales de trabajo? Hablan como quieren, parece que no se capacitan. Señor, hoy día ha llovido toda la noche. Sí se entiende, mamita. Solamente se le ha pedido, por favor, y usted sigue. Nada más. Córrelo con los colegas. Ya, déjenlo así nomás. Nosotros vamos a arreglar. No quiero dejar ni que termine. Ya, lo debajo de la carpa vamos a arreglar nosotros. No, me está mandando a lavar las cosas. Yo lo saco y usted me arregla todo. Me seca las pasadas, todo. No lo van a hacer, pues. Por eso, tengo la comida, tengo las cosas acá. Acá ustedes tienen trabajo, tienen su sueldo, comen, nosotros no, hermano. Acá no hemos venido a vivir. Quiero que nos atiendan. ¿Piensa que uno ha venido a sentirse cómodo acá? ¿No tengo familia? Yo quiero estar en mi casa también, atiéndanos. No queremos que limpien, atiéndanos primero para irnos. Después ustedes hacen lo que quieren en su plaza. Acá no hemos venido a vivir, a sentirnos cómodos, a tomar un café. Saca, ayúdame a hacer las cosas para limpiar esto. Estos son puestos creados para justificar trabajos y amistades.
¿ya? Porque acá hay gente que limpia la calle. No tendrían por qué estar saliendo a limpiar ni echar esto desde adentro. Claro, si hay municipal. Acá hay gente que sobra, sobra gente en el estado, sobra. ¿Ya? ¿Sí? Todos los días. Hay un montón de gente que no tiene que estar acá. Todos los días vienen a limpiar acá, el personal de limpieza. Todos los días. A justificar sueldos injustificables. Claro, por no sé de qué le pagan. Tenemos limpieza pública. ¿Sí? Del parque. A cada 10 minutos pasan por acá limpieza pública. Regalando dinero por gusto. Mientras cae. Para justificar un puesto de trabajo, le violo los derechos a la gente. Es más importante limpiar un parque que ver los derechos humanos. Ojo, tocan los 50 artículos que está el Congreso, que le ha mandado al Ejecutivo, los tocan, eso es traición a la patria. Y todos estos están manipulando la Constitución como les da la gana. Ya se ha dicho, en el Perú el 5% es psicópata. Uno o dos de cada 30 son psicópatas, enfermos. Les da placer ver a la gente así. Echarte agua cuando estás durmiendo en la calle, les da gozo. Son felices con eso. Y te dice, estoy trabajando. Ya, y te dicen, estoy trabajando. Ya, échenos agua entonces. Mátenos. Hay que justificar el trabajo, hay que darle de comer a su familia y que la gente se muera. Uno tiene que morir para que el otro trague. Pero esto se va a acabar. Se va a acabar con lo que estoy acá los 100 días con los chicos. Se va a acabar. A los compañeros que nos llegan a visualizar acá en Lima Región, a ver si nos pueden apoyar, de repente con frazadas, como ya pueden ver, y llegó una carpa mucho más grande. Y entonces, compañeros de Lima Región, ya hemos formado el Frente de Defensa en Lima, y ese Frente de Defensa, hermano, es para que les proteja su derecho de todos ciudadanos, Lima Región. Asimismo, me lo comí. Se les pide también a cada compañero, de repente nos pueden apoyar lo que es con frazadas, colchas, para nosotros poder seguir adelante, compañeros. Así es. Súmense a la lucha, de una u otra manera, de cualquier forma. Cordial saludos también para mi compañero Lucio, Quillabamba. Muy bien, compañero Lucio. Cordial saludo también para Luis Alberto, Joaquín, Doña Elba. ¡Una más, una más! Pedregal 300, firmes. Randall, Sebastián King. Janet Cárdenas. Lucio Eduardo Hurtado Otazu. Mando, Tuto. ¿Qué tal, hermano? Manita. Andrés Cuadros, por favor, me lo bloquean ya, que no quede ni su sombra acá, por favor. No, yo mismo lo voy a bloquear. Parásito. Así es, compañero, comuníquense al 917-107798. Arturo Andrade Navarro, cordial saludos de Lima Región. Miguel Ángel Chalco, cordial saludos desde las afueras de la Defensoría del Pueblo. Así es, compañeros, comuníquense al 917-1077 para que de esa manera nos puedan apoyar, no apoyarnos, en realidad para que se apoyen ustedes mismos también, porque en realidad luchamos por los derechos de todo ciudadano peruano, hermanos. Entonces, pueden apoyarnos con el tema de las frazadas, de repente tienen un poco más de carpa, alguien tiene carpa que no los usa, tráiganlo, hermanos, acá hay personas que vienen a dormir a apoyarnos, y bien, apóyennos, hermanos, de cualquier manera, para que nosotros podamos seguir. Ya tenemos ya aproximadamente para los 100 días y nos vamos para los 300 días, firmes. Nosotros no estamos jugando, compañeros.
Ellos creen que hemos venido acá a tomarnos un cafecito, a dormir bonito. Pero no es así. Estamos luchando, compañeros. Queremos que nos atienda cuanto antes, que nos dé la solución cuanto antes para nosotros poder retirarnos. Tenemos familia, tenemos metas, sueños que cumplir. No estar acá varados en un solo lugar. Sebastián King. Lucio Firmes. Morris, un favor, hermano. Apúntate el número 917-107798. Por favor, hermano. Esto estoy grabando y no puedo movilizarme así con las redes. Comuníquense al 917-107798. También agréguenme al WhatsApp. Es el número de la organización, la cual tenemos grupo de WhatsApp en Lima Región, los 300. Para que ustedes mismos se conozcan y se junten, hermano, en Lima Región. Ya somos una gran cantidad de personas en ese grupo y todos trabajamos de la mano, hermano. Nos apoyamos de cualquier manera, porque ustedes saben lo que yo no sé y yo sé lo que ustedes no saben. Entonces todos unidos podremos hacer grandes cosas, compañeros. ¡Vamos! Jorge León, Ayambo. Está apagado del otro. Jorge León, 917-107798, para coordinar, hermanos. Ahorita lo que necesitamos son plásticos para poner encima de las carpas. A todos los que nos oyen, necesitamos plásticos grandes para poner encima de las carpas, cosa que la noche llueve para que no mojen las carpas, ya se resbala el agua, ¿no? Necesitamos alcohol, plástico, y si quieren apoyar a algo, no sé, al 951-713069 o al 917-107798, ¿ya? Lo mejor es que vengan acá, quieren traer, quieren dejar, quieren ser, vengan acá y para tener contacto, para que sepan, para que vean, esto no puede seguir, ¿ya? Entiéndase, hay 5%, si no es que más, porque si son 10% ya es de cada 33. Son psicópatas, son enfermos, se ríen, les parece gracia lo que pasa, que la gente está muriendo, se ponen a insultar, esos son los psicópatas, pues los retrasados, gente perversa, gente tarada, que cree que porque justifica un sueldo, porque tiene un trabajo, puede hacer lo que le dé la gana. Ya están invitados, vengan, hoy día no trabajan, mañana vamos a ver ese tema, lo que más me importa es ahorita la modificación de los 50 derechos, ellos creen que pueden hacer lo que les dé la gana, porque tienen a sus ovejas, me, gritando, cierre el Congreso, las otras ovejas, me, Asamblea Constituyente, me, pero ahí están modificando y quieren hacer lo que les dé la gana en base a la ignorancia, ¿ya? Vengan, participen. Muy bien, asimismo también a las personas que nos llegan a visualizar, de repente, mira, tenemos una carpa grandazo acá al medio, la cual se solicita, de repente tienen un camarote, eso es lo que usan en el ejército, eso lo botan a veces por la cachina, ¿no? Lo tienen como fierros. Y bueno, sería bueno, compañeros, que nos apoyen con lo que es el tema de camarote. Solicitamos un camarote para esta carpa grande y para mantenerlo, hermano, a Edgardo Díaz Valdivia, el Turri. En realidad, mantenerlo con buena salud y sobre todo, hermanos, con bastante cuidado su salud, porque ese es el único guerrero acá en la organización que lleva a cabo la lucha contra la corrupción. La cual el hermano Edgardo se enferma, le sucede algo. Claro que vamos a continuar nosotros, pero no va a ser lo mismo, compañeros. Entonces tenemos que cuidar a nuestro líder, Edgardo Díaz Valdivia, su salud, su vida, todo. Y acá nosotros lo que estamos respaldando al compañero Edgardo Díaz Valdivia, estamos puestos y dispuestos a luchar por él y por la patria. Cuenta con tu batería. ¡Firmes! Ya, esta es la Plaza San Pedro, Defensoría del Pueblo. Quien quiera venir, ya, vienen. Voy a cocinar, tengo hambre. ¡Fósforo! Allá, Turri, estamos a fósforo.